Buenas noches, amigos de la Brigada para la Libertad. Jueves a las 9 y ya saben, es día de para hablar en libertad con Marina Taibo y su servilleta José Ramón Calvo. ¿Cómo estás, Marina? Hola, hola, pues bien, muy contentos con una nueva feria. Una más de las tres que hemos emprendido. La semana pasada estuvimos en Tláhuac 3 días y ahora nos vamos a ir 10 días a Xochimilco, del 26 de noviembre, o sea, a partir de mañana hasta el siguiente domingo. ¡Achú! Aguas. Así que bueno, Bueno. díganos desde dónde se están conectando. No veo, Dario. Y para saber quién anda por ahí, quién ha pasado por algún, si alguien de ustedes ha pasado por alguna de nuestras ferias, díganos. Y una de las, bueno, de entrada contar cómo nos fue en Tláhuac. Y la verdad es que es una feria chiquita, pero estábamos muy contentos, la gente de Tláhuac, igual que la alcaldesa y la gente de cultura, la verdad, con la mejor disposición de, pues de poder llevar una feria. De poder llevar una feria a Tláhuac. Muy emocionante el público, me tocó dar una charla sobre violencia hacia las mujeres que se llama No Estás Sola, y de verdad muy, muy emocionante los comentarios de estas mujeres de todas edades en la charla, cosa que me gustó mucho. Y pues luego, bueno, estuvimos con Imanol Canellada, presentando su nueva novela Nómadas. Ahí la tienes en la mesa por ahí, todavía no la empiezo a leer, pero está en la mesa. Está en la mesa. Y ¿qué más tuvimos? Que me gustó muy bueno la presentación de Paco de los Médiches, que fue un súper éxito. La verdad es que nos tenía todos embobados escuchándolo hablar sobre este libro de los Médiches y hablando sobre Leonardo da Vinci. Así que bueno, fue muy, muy emocionante esta charla. Y pues nada, cuéntanos. ¿Cómo empezamos y con qué empezamos mañana, hijo? Bueno, primero recalcar que es una feria larga, es una feria como las que hacemos en el Zócalo, en la Alameda, de 10 días, entre semana con dos y tres actividades y el fin de semana con más actividades. Entonces, mañana viernes, que va a empezar súper sabroso el viernes, porque hay una inauguración a las 12, a las 2 poesía y canto náhuatl, a las 3 un concierto y a las 4 empieza el primer evento de obsequio del libro. Vamos a tener 6 obsequios del libro durante la feria. El primero va a ser un obsequio de esta colección 21 para el 21, que conocen bien, una colección que editó el Fondo de Cultura Económica con fondos del Instituto para recuperar lo robado, y se está regalando a todos los ciudadanos una distribución nacional de más de 2 millones de ejemplares. Y pues estuvieron en Iztapalapa, estuvieron en Tláhuac la semana pasada y van a estar ahora en Xochimilco, regalándole uno para que elijan de esta colección, que son verdaderamente buenísimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo los de abajo de Mariano Acela, un clasiquísimo. ¿Tú cuál tienes ahí, Marina? Yo tengo La sombra del caudillo, nada más, Otro nada menos. clasiquísimo, indiscutido de la novela del siglo XX mexicano, ¿no? Entonces, Y libros además como la este. novela que recomendó ahora nuestro alcalde de Xochimilco, en la conferencia de prensa, le pidieron que recomendara alguno de los libros que se presentaba y dijo, no, 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 a ver, de entrada, el primero que recomiendo es La sombra del caudillo de la colección 21 para el 21, así que ya saben. Excelente. Entonces, a ver, seguimos hablando el viernes. Después de este obsequio del libro, se presenta una charla con Pedro Hernández, maestro de la sección 9, para hablarnos de cómo está la situación. Entonces, a ver, ¿qué se oye ahí, Marina? ¿Tienes un teléfono? A las 4:30, esta charla con Pedro Hernández, y a las 6, un programa en vivo con los periodistas. Esto ya ojalá se vuelva una tradición porque estuvieron en el Zócalo con nosotros Ay, son una maravilla. y van a estar transmitiendo en vivo desde la feria, lo cual me hace muy feliz, ¿no? No sé tú qué opinas. Y además va a haber un obsequio. ¿Qué libro van a regalar ahí? Porque es el segundo obsequio de la feria y el segundo mañana viernes, ¿no? Pues hace unos años, cuando Alejandro estaba, hace muchos años,
en día 7 se hicieron unas antologías, y bueno, lo que pasa muchas veces en este país, ¿no? Que se hacen libros, pero luego pues la distribución no los pueden mover. Y entonces una de las cosas que quisieron fue darnos estos libros para mover, lo cual me dio muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, bueno, vamos a tener. Además, es que, de verdad, digo, yo siempre digo en todas nuestras ferias, la posibilidad de escuchar a los periodistas, no solo en este, o sea, no solo en este caso Álvaro y Alejandro, sino en general periodistas de manera directa, sin ningún filtro de ningún medio, ¿no? Yo creo que es una cosa súper importante. Y bueno, además en un país en donde desgraciadamente y para vergüenza nuestra, pues en este país nos siguen matando periodistas. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a tener nosotros este viernes. Mañana viernes. Estamos contando en vivo desde nuestro programa para hablar en libertad, que es lo que hay en esta feria. Así que el sábado vamos a tener, empezamos a las 12 del día con un concierto de rock, luego vamos a tener cuentacuentos, luego vamos a tener el reporte de la Ciudad de México, se llama Infancias Encerradas, con Marta Itagi González, y tiene que ver con una cosa muy, muy sospechosa, que es qué significaron los libros para los niños durante esta pandemia. De pronto el verse encerrados y el sentir el agobio de no poder salir al mundo, pues la mejor ventana que existió para los niños fueron los libros. Un poco nos va a contar cuál es esta experiencia, ¿no?, de los niños. ¿Qué más tenemos? Ayúdame porque me lo quitaste. No, y justo en cadena después, el sábado 27, con el tercer regalo de la feria, la presentación del libro Pesadilla de Último Minuto de nuestro compañero Aarón Álvarez, que estuvo muchos años en la brigada con nosotros. Es este libro infantil, es un cuento de fútbol fabuloso, y se va a regalar el sábado, ya llevamos apenas segundo día y ya van tres libros. Ya van tres. Tres libros de regalo en la feria, lo cual, pues ya si van el viernes, el sábado ya se llevaron tres libros de regalo. Uno de la 21 por el 21, la antología que van a regalar los periodistas, y Pesadilla de Último Minuto de Aarón. Eso, y vamos apenas a la mitad del sábado, ¿no? Luego vamos a tener una cuentacuentos, una charla que se llama ¿Cómo cuento cuentos? Con Berenice Garrido. Luego vamos a tener una charla sobre experiencias lectoras en América Latina. Y luego vamos a tener, como ustedes saben, estas ferias que estamos teniendo tienen que ver con esta idea de la FIL, Zócalo cerca de ti, ¿no? Un poco llevarlo, cosas que sucedieron en la FIL, a la periferia de la ciudad. Y entre esas vamos a tener esta charla con Paula Mónaco sobre las voces del periodismo, ¿no?, hoy en nuestro país, así que va a estar Paula Mónaco a las 4 de la tarde. Y a las 5 se presenta un libro de la alcaldía que se llama Xochimilco en el siglo XXI, de Luis Zambrano y Rubén Rojas. A las 6 de la tarde se presenta esta película del fraude de Luis Mandoki, que por cierto va a estar rolando por todas las alcaldías, y a la hora a la que nos contaron de este programa que iban a estar rolando esa película para que se vieran todas las alcaldías, pues coincidía con que teníamos feria, así que les dijimos felices de la vida, por favor pónganla en nuestra feria. Y luego cerramos con un concierto nada más y nada menos que de Yuma y Johnny. Yuma, Johnny, Así que a bailar después de la... Llevamos dos días. Después de la peli y nomás llevamos dos días, exacto. Quiero marcar una pausa porque casi nunca hablamos de la librería, y es importante hablar de la librería de la brigada, que es otra de las maneras en las que nos pueden apoyar. Aquí la que montamos en Iztapalapa, y más o menos es la que estamos llevando a estas ferias. Es una versión
condensada de la que los que han ido a las ferias del Zócalo, pues ven que sí podemos armar una bastante grande, pero esta es, digamos, la que vamos a estar llevando a Xochimilco, que tiene, pues, a la derecha las categorías que normalmente le ponemos mucho énfasis nosotros, ¿no? Los clásicos de literatura, novela histórica, policíaca, muchos autores mexicanos, sobre todo los que se presentan en nuestras ferias, el nuevo periodismo, que nos importa mucho, ya saben que siempre le damos micrófono a los periodistas y presentamos y hablamos de sus libros, por supuesto, fantasía, ciencia ficción y novela gráfica, que es algo que a mí en lo particular me gusta muchísimo, y literatura infantil, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una colección que es una de mis favoritas de todas las que la Brigada ofrece, que la trajimos de España. Es una colección de novela policíaca, novela negra, con autores de todo el mundo, traducidos, bien traducidos al español, y la estamos vendiendo desde 70 hasta 90 pesos. Entonces, esto es un... Y otra gran esquina de nuestra mesa, pues son los clásicos de la literatura en una traducción al español, otra vez, Editorial Plutón, una editorial española, si algo tiene es fama de hacer buenas traducciones. Y sí, pues sí, le encontrarán este tipo de libros, Edgar Allan Poe, Frankenstein, El diario de Ana Frank, en diferentes traducciones, pero las de Plutón a nosotros nos gustan mucho y pues tenemos muchos de estos clásicos en la mesa, ¿no? Y pues para encadenar, ¿por qué no le damos también voz? Tenemos un videito de nuestro compañero Eduardo Castillo, que es el, junto con Rosita, y son los que están al frente, nosotros apoyamos, entramos y salimos, pero ahí está Eduardo al pie del cañón, y nos mandó un video recomendando un libro y comentando los horarios de la feria. Entonces vamos a ver, Eduardo. Hola, amigas y amigos de la Brigada para Leer en Libertad. En esta ocasión, para anunciarles que estaremos en Xochimilco, una feria de libro que se llevará a cabo del 26 de noviembre al 5 de diciembre. Ubicada exactamente en el Andador Cultural, que se encuentra ubicado en Guadalupe Ramírez, esquina Pedro Ramírez del Castillo. Recuerden, del 26 de noviembre al 5 de diciembre. Estará ubicada nuestra librería para dar servicio a todos ustedes a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, con libros de alta calidad literaria a precios muy accesibles. Para prueba, un botón. Ahí encontrará este libro del escritor franco-egipcio Gilbert Sinoé, La hija del Nilo. Hay un epígrafe muy interesante de Mohamed Ali que nos dice: si Francia y Egipto excavan un día en el lecho del Nilo, será Inglaterra quien allí repose. Y esto, pues, nos indica, pues, la ambición de los imperios occidentales de ese tiempo hacia países que tienen alguna riqueza. Este libro gira alrededor de la construcción del Canal de Suez, que, como ustedes saben, une al mar Mediterráneo con el mar Muerto y es un importante punto de comercio mundial, ya que en él se transportan alrededor de 2.600.000 barriles de petróleo al día, que representa el 3% del comercio mundial. El libro nos narra la historia del Egipto moderno, a principios del siglo XVIII y hasta la inauguración del canal en 1869. Es una novela que, en el título, La hija del Nilo, pues lleva la sustancia de esta novela histórica. La hija del Nilo es Giovanna, la hija de la protagonista Sherezada, que, interesada en la pobreza de los campesinos y en las miserias que padece el pueblo egipcio, en sí misma lleva una ideología de la izquierda moderna actual. Es interesante leer esta novela, que será de bastante placer su lectura. En el internet y en librerías cuesta 260 pesos. En la Brigada para la Libertad solamente 70 pesos. Así que no lo olviden. Visítenos y liberen a un libro de su prisión. Gracias y hasta la vista.
Ahí está la recomendación de Lalo, la hija del Nilo. Y hay ya algunas preguntas. Dicen, ojalá se pueda programar una visita a la Brigada Ciudad del Carmen Campeche. Bueno, me encanta Campeche. ¿Dónde firmo? Me encanta Campeche y Ciudad del Carmen, todo, pero está un poquito lejos, ¿sí? Pero yo encantado de Campeche. Es un viaje que mi marido me prometió cuando éramos novios, imagínense. Seguimos esperando. Uy, yo, ya, ¿cómo ya, vamos? Ya. Antes se hace una feria de libro a que mi marido me lleve a Ciudad del Carmen, fíjense. Juan Eras pregunta, hola, buenas noches, ¿de qué manera puedo ver el evento en línea? Gracias, sí se va a estar transmitiendo, entonces pues nada más tienen que meterse a las redes de la brigada, al canal de YouTube. Pues, suscribirse. Si nos estás viendo ahora en el canal de YouTube, pues ahí lo vas a poder ver. Entonces, seguimos entonces con la programación, nos quedamos con el domingo. Domingo 28, Marina. Domingo 28, vamos a empezar a las 12 con danza. Y a la 1, la presentación del libro El Rebozo, un manto de identidad de Beatriz Velázquez. Por cierto, perdón, preguntan dónde va a estar ubicada la feria. Enfrentito de la explanada delegacional. Ahí nos van a ver. Van a ver el super escenario que hay. Y van a ver todos los puestos así en la calle peatonal, va a quedar bien bonita la feria, y además al lado de nosotros, digo, porque ¿qué hace uno cuando va a Xochimilco, aparte de su sala general, es salir de regreso con unas maravillosas nochebuenas que están increíbles, así que ahí al ladito. Regrésame el que teníamos el domingo, pero. Vamos a tener, este libro sobre El Rebozo de Beatriz Vázquez, y luego vamos a tener charla sobre comida chinampera, luego poetas jóvenes de Xochimilco, y a las 4 de la tarde, por cierto, no se pierdan a Beatriz Pereira hablando de su libro El Pelotero. Beatriz Pereira tiene ahora un nuevo programa en Sin Embargo TV, hablando de deportes, que se llama Sostiene Pereira, muy bueno, así que vamos a tener a Beatriz en vivo, no se la pierdan, por favor. Y luego a las 5 de la tarde vamos a tener la presentación de Los Murales de Iztapalapa, y que es un proyecto que tiene que ver con esta idea del sendero seguro, ¿no? Y de intentar, pues en las calles en donde más movilidad hay, que sean, se conviertan en senderos seguros, que tengan muchísima luz, que tengan todos los servicios, pero además una cosa muy bonita, que es todas las, pues los muros y las rejas y las ventanas y todo lo que hay en esas calles, decidieron convocar a los vecinos, preguntarles si querían, pues que les pintaran la fachada, pero no es como una casa normal, sino además convocar a muralistas. Y quiero decirles que Iztapalapa ya lleva 7,000 murales hechos en toda Iztapalapa. Así que hicieron un libro muy bonito de esos murales y lo van a ir a contar a Xochimilco. Luego tenemos una historia sobre historia y coyuntura de Chile, cosa importantísima en estos momentos porque el fascismo se puede apoderar de Chile. Ya subió la primera vuelta, como llegamos a la segunda, puede ser una cosa muy grave. Y luego de eso vamos a tener una presentación de poesía con Lucía P. Cholula y Oscar de Pablo. Esto es el domingo 28. Cuéntanos qué va a haber el lunes 29, José. El lunes, pues un día, como ya vieron, entre semana tenemos menos actividades, empezamos un poco más tarde. Empezamos a las 2 de la tarde con un concierto, siempre empezamos con música. A las 4, José, 16 horas. A las 4, perdón. A las 4 empezamos entre semana con música, aquí un concierto. A las 5, tarde de libros en torno a San Gregorio, Atlapulco y Tullehualco. Tenemos, como ven, una barra al principio iniciamos con autores y temas locales. A las 6 de la tarde, una charla sobre la chinampa. Participan Teresa Rojas Rabiela y Genovevo Pérez, esa tierra agrícola que es tan, tan importante para la cuenca del Valle de México y que subsiste solamente en zonas como Xochimilco y Milpalta, en fin. Muy interesante va a estar eso. Y cerramos otra vez con música a las 7 con Karina Galicia. Eso es el lunes. Y martes. Nos vamos al martes. Martes de Marx.
Empezamos con Gibran Jaciel, concierto a las 4 igual, a las 5 una charla Xochimilco y su patrimonio con Araceli Peralta, a las 6 salvamento y sitios arqueológicos en Xochimilco, y a las 7, martes de Marx con Oscar de Pablo, trabajo alienado y trabajo libre con el cuarto obsequio del libro de la feria. Se va a obsequiar el libro Introducción a la Economía Marxista, que ustedes pueden también consultar como videos en este canal de YouTube. Están las 4 sesiones de este curso que dio el año pasado Oscar, en los martes, que ya lleva más de año y medio, todos los 9, martes a las 9 de la noche puntualmente. Aquí va a ser a las 7 de la noche, pero bueno, es martes de marzo al final del día, con regalo de obsequio, libro de regalo, Introducción a la Economía Marxista. Así que eso es el martes. Ahora vamos al miércoles. Marina. Miércoles, vamos a empezar con un concierto del grupo cultural La Montaña, luego una charla sobre saberes y sabores de Xochimilco, esto es a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde viene, no se acuerdan, muchos de ustedes lo recordarán en varias de nuestras ferias, este joven maravilloso que es Miguel Ángel Rivera, que hace una charla que se llama No, esto no es un stand-up, y que tiene que ver con varios de sus cuentos. La verdad es que este es un cuentista maravilloso. Yo siempre que lo escucho, me pongo de espalda, o sea, con él a la espalda, a verle la cara al público, porque es impresionante cómo en un segundo los tiene a todos con la boca abierta con sus cuentos. Y después de Miguel viene una charla, como recuerdan ustedes, que entonces, tenemos el último viernes de cada mes, tenemos esta serie de literatura de terror, así que van a estar Fernando Santamaría, Amaranta Monterrubio y Luisa Iglesias, miércoles primero. Miércoles, y nos vamos al jueves con danza, abrimos no con música, con danza, a las 5, experiencia chinampera con Galo Gómez, a las 6, un charlando con Fritz Glockner, este historiador mexicano, novelista también, que ahora está trabajando en las librerías de Ducal, pero bueno, tiene varios libros, ustedes sabrán, porque en la feria los ha presentado todos sus historias de la guerra. Y a las 7, cerramos con el gran periodista Pepe Reveles, que siempre sus charlas también son de los videos más taquilleros de nuestro canal, siempre trae temas candentes, ¿no? Entonces, a ver de qué nos viene a hablar el jueves Pepe, ¿no? Viernes, Marina. Viernes, tenemos, bueno, empezamos un concierto con Misión Musical, y a las 5 de la tarde una charla, dice, desde la óptica de las mujeres, con Adriana Blanco García y Elizabeth Llanos, y, denme un segundo, gracias, ahora sí lo puedo leer, a las 6 de la tarde una periodismo y literatura con Alejandro González y Jovita Zaragoza, y a las 7, ojo, 7, viernes, a las 7 de la noche, una charla sobre la reforma energética con Ángel Valderas. Y cerramos el viernes con Vivir Quintana en Xochimilco. Concierto de lujo. Ya estamos acercándonos al final. Sábado 4 de diciembre, abrimos a otra vez en fines de semana más temprano, al mediodía, con danza. A la 1 se presenta Elisa Ramírez, que estuvo también en Tláhuac, con el perro de Topil y Metli, que son relatos autóctonos que ella ha ido recogiendo y convirtiendo en fabulosos libros ilustrados que presentan estas ferias. Son verdaderamente unas joyas esos libros. A las 2 de la tarde, un concierto entre versos y acordes. A las 3, una charla, Lengua y Lucha Social, con Violeta Vázquez Rojas. A las 4, Nuevas Voces del Periodismo, es otra vez este espacio que le damos a los periodistas que están emprendiendo proyectos nuevos y diversos. Aline ha estado también en otras ferias, y junto con Paula y con Luisa, pero en esta feria están presentando de manera individual, ¿no? A las 5, a ver, Marina, esta te va. A las 5 es una charla de la violencia contra las mujeres en la literatura latinoamericana con Irma Evangelina Gallo. Y a las 6, un libro que les va a gustar muchísimo, que se llama Mujeres en la Tormenta, de Galo Mora. Galo es el ex ministro de Cultura. Ministro de Cultura de Ecuador. Y después de eso vamos a tener a Paco y a Felipe Ávila
hablando sobre Villa y Zapata, porque el sábado 4 de noviembre se conmemora esa, pues esa primera vez que se conocieron Villa y Zapata en Xochimilco, así que bueno, va a haber una cabalgata y va a haber un quinto regalo de libros. El quinto regalo del libro, Villa y Zapata, con textos de Paco Ignacio Taibo, John Reed y el historiador que murió también este año, Francisco Pineda, que lo recordamos en la feria pasada, pero bueno, aquí lo seguimos recordando, regalando su libro. Eso el sábado a las 7 de la noche. Y a las... cerramos con Concierto de la Resistencia. Y ojo, domingo, último día de feria. No lloren, Magdalena Contreras, no lloren, por favor. Domingo, último día de feria. Empecemos con la Cuentacuentos Valentina Barrios a las 1 de la tarde, luego a las 2 de la tarde, porque ese me tengo duplicado el libro, que no debe de ser eso, porque vuelvo a decir el rebozo. A las 3 de la tarde, La Revolución Vive, con Edgar Urbina y Carlos Rete, Fren Romero y Arturo Texagua. A las 4 de la tarde, Nuestros Derechos Serán Justicia. Cuéntanos qué es eso, José. Es una novela gráfica que descubrí ahora en Iztapalapa, de Octavio Jiménez, un dibujante que no conocía, y que se dio a la tarea de narrar las autodefensas de Guerrero en formato de novela gráfica. Mira qué maravilla. Wow. Entonces va a estar hablando Octavio de este proyecto que ganó un premio, esta es una edición española, ganó un premio novela gráfica en España, en Valencia, y de hecho este libro se editó en España y lo va a estar vendiendo el sábado ahí en la feria. Entonces va a ser... No se consigue en ningún otro lado, así que... En ningún otro lado, así es que tienen que ir a la feria. Y luego va a estar... ¿Marina? Ya luego voy a estar yo con Paloma Ayala en esta serie que se llama No Estás Sola, que estamos haciendo junto con InMujeres, para contar un poco los programas que hay de InMujeres y cómo, pues cuáles son los sistemas para pedir ayuda en el país de los feminicidios. Así que a las 4:30 voy a estar hablando con Paloma, y a las 5 vas a estar tú, porque no va a estar Dani Gershenson. Cuéntanos, ¿con qué? Con esta bomba de libro que ya presentamos en la Feria del Internacional Libro del Zócalo. Trajimos a Oscar desde El Salvador. Oscar es el director del periódico digital El Faro, que les recomiendo muchísimo que lo consulten, porque es, pues yo todo lo poco que sé de Centroamérica empieza por leer El Faro, ¿no? Por ejemplo, Nicaragua, que es otro foco de notas todos los días, pues yo, más que leer al País o leer cualquier periódico mexicano, prefiero leer El Faro, ¿no? Y Oscar, que es uno de los periodistas de ese y ahora director, publicó este libro, su cuarto libro, que es un análisis, una reflexión más bien sobre el oficio del periodista en un país donde la violencia se ejerce de manera cotidiana y brutal. Por eso les digo que es una bomba, es desgarrador leer estas reflexiones, pero al mismo tiempo... nos ponen en la cabeza lo importante que es tener periodistas comprometidos y que realmente nos ayudan a entender el mundo. Entonces este libro se va a presentar el último día en Xochimilco y no podría recomendárselos de manera más enfática. Es maravilloso como experiencia catártica, ¿no? para reencontrarse con el periodismo. Y a las 6, el sexto y último regalo del libro, Marina, dinos cuál es. El sexto y último regalo del libro va a ser con Armando Bartra. Armando Bartra hizo un libro que hemos presentado, bueno, presentamos en el Zócalo, acabamos de presentarlo en Iztapalapa, que lleva además como 25,000 views o una cosa así, que fue un super éxito. Se llama A mitad del camino, sobre AMLO y la cuarta T. A medio camino. Así que este es el último libro. El domingo 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Y cerramos con música de la banda juvenil Xochimilco. Ese es, digo, lo pasamos súper rápido para no aburrirlos demasiado, pero toda esta información ya está colgada en nuestras redes, tanto en el Facebook como en el Twitter y, por supuesto, en nuestra página en brigadaparalelalibertad.com.
Alguien preguntaba por aquí, dice, saludos desde Puebla. ¿Qué probabilidades hay que vuelva a la fiesta del libro ahora que en Puebla capital gobierna el yunque? Pues ¿Cómo te explico que estamos esperando a ver a qué hora nos dicen? Pero pues nosotros felices de la vida regresamos, ¿eh? encantados de regresar a... Nada más nuestra última feria prepandemia y nos quedamos con un hoyo en el corazón porque nos No la pudimos bajaron la terminar. feria a la mitad. Empezamos el Entonces, miércoles y el viernes nos bajaron el telón con así que invitados de felices de la España. fe, felices de la vida, vamos a Puebla sin ningún problema. Yo muy, 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 muy contenta de ir a Puebla. Y a Ciudad del Carmen en Campeche No, también. bueno, eso me la deben desde que éramos novios, o sea que ya me dirán. Bueno, pues con ¿Qué? esto No, lo... no, nos falta una sección. Ah, sí, claro. Es la sección favorita de la semana. ¿Qué es lo que nos hizo felices esta semana? ¿Empiezo yo o empiezas tú, amigo? Empieza tú. Empiezo yo. Esto es lo que me hizo a mí feliz esta semana. Ay, mira que si me lo destripas, te duermes en el balcón, te lo juro, ¿eh? Este maravilloso libro del doctor Eric Mannheimer, que dio pie a una adaptación televisiva que pues sigue triunfando, porque ahora en la cuarta temporada y pues no tienen para cuándo terminar, se está convirtiendo en el ER, en la sala de emergencia del siglo XXI. Y cuenta la historia de sus años, 12 años como director del hospital de Bellevue en Nueva York, es el hospital más antiguo y probablemente el más grande Público. en público, claro, en términos de número de camas y pacientes que atienden todos los días, incluido a toda la población carcelaria de Nueva Jersey y Nueva York. Es un alucine lo que logra hacer Eric en este libro, porque cuenta no solo su historia personal propia y la del hospital, mientras te va contando en cada capítulo la historia de un paciente y un caso singular que marcó al hospital, marcó al sistema de salud pública en Estados Unidos y lo marcó a él personalmente. Es una lectura de veras muy, muy emocionante, al grado de que hay capítulos en los que lloras conociendo las historias de los pacientes. Es un gran libro, a mí me hizo muy, muy feliz leerlo. Se llama 12 pacientes, vida y muerte en el hospital Bellevue. No se pueden imaginar el esfuerzo que está haciendo José para no destripárselos, ¿eh? Porque a mí lo intentó 4 veces hasta que lo mandé a dormir al balcón. Así que. Dice Julián que si requieren colaboradores, estamos muy bien, Ah, Julián. no, bueno, culante, estás tardando para que te pongamos en la lista de ayudantes de Puebla, que tenemos un chorro No, ya estás puesto, ya de estás. fans, Ahora lo que nos falta es feria, ¿no? Sí, claro, ya tenemos un chorro de ayudantes, nomás necesitamos feria. Bueno, ¿qué me hizo a mí feliz esta semana? Déjenme contarles que, bueno, para los que no saben y están llegando por ahí por primera vez en nuestra vida, todos esos cuadros que ven ahí son míos. Este año empecé a pintar y en Tláhuac encontré a una mujer maravillosa que hacía papeles completamente naturales de fibra. Este que ven aquí es de café, por ejemplo, ¿no? Otros que hacía con hojas, ¿no? Como con diferentes tipos de hojas o algunas semillas. Si a alguien de ustedes le interesan este tipo de cosas, a ella la pueden encontrar en Instagram y su cuenta es Cielo Libélula 20. Ahí lo ven, Cielo Libélula 20, y le pueden encargar todo este tipo de papeles. Eso me hizo muy feliz esta semana. Y otra cosa que me hizo muy feliz esta semana, y le quiero dar las gracias a mi amiga Lu Melgoza, que nos hizo una donación de libros para la brigada. Y la verdad es que había unas joyas. Yo encontré, bueno, ahora que estoy ando leyendo muchísimo de arte, encontré unas cosas de arte sumario, una cosa sobre los bizantinos, había libros de literatura, de historia, una maravilla esta donación que nos hizo. Así que muchísimas gracias a Lu Melgoza
y por esta donación que me hizo muy feliz esta semana. Muy bien, pues con eso. Cristian Nájera dice que justo vive en Nueva York y ha visitado el Hotel Bellevue, que es un gran programa. Pues sí, muchas gracias. El Hospital Bellevue, sí. Saludos, Cristian Nájera, hasta Nueva York. Por cierto, perdón, creo que una cosa que no dijo José en medio de todo esto es que el libro de 12 pacientes es en el que está basado la serie New Amsterdam. Sí, sí, lo dije. Que está ahora en Netflix y que ya está a punto, espero por favor que ya me urge que suban la tercera temporada porque ya me vi las dos primeras 4 veces y ya me dirán alguno de ustedes que haya visto la serie, pero yo parezco foca enfrente de la televisión aplaudiendo todas las decisiones en donde los doctores deciden por el bien de los pacientes y no por la lana del hospital. Entonces parezco foca enfrente de la tele aplaudiéndole a New Amsterdam. Échenle un ojo. Y nos vemos en Xochimilco. Mañana empezamos, 26 de noviembre, vamos a estar ahí hasta el 5 de diciembre. Consulten el programa en todas las redes de la Brigada Paralela en Libertad. Y les mandamos un saludo. Y ojo, terminando Xochimilco, nos vamos a la Alameda. En la Alameda, del 10 de diciembre, del 10 al 19 de diciembre, a un costado del Palacio. Palacio de Bellas Artes. Así que acuérdense que no hay mejor regalo navideño que un libro. Ahí pueden atascarse y regalar libros que saben que fue, pues quizá lo que mejor nos salvó durante esta pandemia. Así que todo mundo necesita renovar su librería después de esta pandemia, así que regalen libros, es una gran idea. Cuídense, nos vemos en Xochimilco y el próximo jueves. Saludos. Somos la Brigada para Leer en Libertad, una AC sin fines de lucro, y para poder seguir haciendo este tipo de charlas, necesitamos que le des un like, que te suscribas a este canal, y que además lo compartas con todos tus seguidores, porque para ti es gratuito, pero para nosotros significa nuestra supervivencia. Pero si quieres ayudarnos aún más, para nosotros es imprescindible nuestra librería, donde encontrarás libros económicos y de mucha calidad. Para esto puedes ingresar a nuestra página web www.brigadaparaleerenlibertad.com y checar el catálogo y hacer tu pedido al WhatsApp número 56 14 02 35 00, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 2. También puedes adquirirlos en nuestras oficinas de La Castañeda número 44, Colonia Mixcoac, y esto podía ser de miércoles a sábado de las 12 a las 5. Además puedes seguir en todas nuestras redes todas las cosas que hacemos y puedes bajar gratuitamente más de 240 títulos de libros y ver todos los videos que hemos hecho desde hace 11 años.